Es una alternativa importante para el desarrollo de Guanacaste. No teníamos ni la menor idea de a quién va a ir esa agua realmente. 16.5 de 20 metros cúbicos por segundo se utilizarán para riego agropecuario. Ese es el desorden, eso es lo que hay que poner en orden antes de decir que falta el agua. Bueno, el proyecto Pacume tiene como objetivo principal llevar 20 metros cúbicos por segundo de agua a la margen derecha del río Tempisque. Mediante la construcción de obras de infraestructura como medidas de adaptación al cambio climático, para un mejor aprovechamiento del agua, estimulando el desarrollo socioeconómico en la región. Lo que estamos planteando es la ampliación de la infraestructura que actualmente existe en el distrito de Riego Arenal Tempisque por medio de la construcción de un embalse en el río Piedras, un canal de 55 kilómetros desde el río Piedras hasta el río Tempisque, llegando a la comunidad de Palmira, y a partir de ahí una red de distribución de canales y tuberías por más de 300 kilómetros para llegar a los usuarios. Recuerda el proyecto del embalse Río Piedras. Ese embalse no es el proyecto, pero sí es el corazón de uno llamado Pacume. La topografía en Río Piedras nos permite construir una presa y aprovechar infraestructura que ya existe para inundar con aguas superficiales un embalse, asegurando disponibilidad de agua en los cantones de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya durante los 12 meses del año para consumo humano y riego para distintos usos. Esto es adaptarse al cambio climático. Esta reserva permitiría a los acuíferos costeros descansar y recuperarse, porque el agua que hoy se extrae sería sustituida con agua superficial. Esos 20 metros cúbicos por segundo tienen básicamente tres usos. Bueno, cuatro componentes: proyecto de riego para hoteles, proyecto para consumo humano y una represa hidroeléctrica. Dos metros cúbicos por segundo para agua potable, con una proyección que hizo el AIA a 50 años, lo cual permitiría que el AIA vaya desarrollando proyectos para abastecimiento de consumo humano en los próximos años para abastecer todas las necesidades de los cantones, principalmente de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. A mí me genera dudas la estimación de la población potencialmente beneficiada. El consumo humano será prioridad. Unas 500.000 personas durante los próximos 50 años dispondrán una cantidad de líquido similar al disponible para el gran área metropolitana. Esto porque 500.000 personas es mucha gente, es toda la provincia de Guanacaste. No necesariamente toda la provincia va a recibir agua de esta red de distribución puntualmente. Me da la impresión de que para el abastecimiento de las poblaciones se inflan estos datos. Si nos dicen agua para consumo humano en Nicoya, en Santa Cruz, en Carrillo, por supuesto que sí, nosotros no vamos a negar esa oportunidad de que haya consumo humano, agua para consumo humano, pero ¿qué está haciendo el AIA, por ejemplo? Una vez que Senara tenga las tomas o deje las tomas de agua,
qué proyectos se está planteando AIAM para llevar esa agua hacia la gente. No, no tenemos un conocimiento real. Entonces yo lo que creo es que hay, no sé si es que ni siquiera los mismos del Pacumes saben todas estas cosas o si será que no las han socializado como debería ser. Entonces, por supuesto, no estamos en contra del proyecto, pero sí existen muchísimas dudas alrededor de 1.5 metros cúbicos por segundo de agua que se estaría destinando para apoyo a desarrollos turísticos costeros para riego de zonas verdes. Una de las cosas es poder tener un beneficio turístico del área. Entonces, hasta hoy en día no sabemos nosotros si va a existir esa posibilidad de que la gente de las comunidades puedan tener un acceso público por medio de algún terreno circundante municipal que puedan utilizar para la parte turística, o si todo eso va a quedar cerrado para el Senara, o si será que los que tienen sus fincas y sus propiedades ahí cerca son los que se van a beneficiar de eso, ¿verdad? Son cosas que todavía no lo hemos definido. Dicen que se justifica el proyecto porque al país ingresan 1.5 millones de turistas al año. Ok, pero ¿cuánto de ese 1.5 millones va a las canchas de golf que van a ser las usuarias del proyecto de riego? Porque es riego para hoteles, solamente canchas de golf y áreas verdes. Entonces, bueno, ¿cuánto de ese porcentaje? Realmente yo me imagino que 200, 500, 1000, no sé cuánta gente ingresa al país a jugar golf, pero estoy completamente segura de que no son 1.5 millones de personas turistas. Bueno, para nosotros, en el caso del Cantón de Bagaces, es muy importante el proyecto porque nos viene a solventar una situación con respecto a lo que es infraestructura de más atracción turística. Muchos políticos han dicho, bueno, es que con un embalse van a tener desarrollo turístico, van a tener empleo. Bueno, al menos para nosotros los bagaceños no sabemos ni siquiera cuántos empleos va a generar, ¿verdad? No solamente la construcción, sino la puesta en marcha de la hidroeléctrica. Y la parte turística, como le dije, no sabemos todavía si va a existir esa posibilidad de abrir al turismo ese embalse. Yo pensaba que el turismo de Guanacaste era atraído por los bosques, por la biodiversidad, por las bellezas de las playas que tenemos, y ahora resulta que va a ser salvado por las canchas de golf. Es un absurdo. Y el tercer uso, que es para riego en el sector agropecuario, todo lo que son las llanuras a partir de comunidad, de la población de comunidad, con lo cual se podrían regar alrededor de 18.800 hectáreas que en este momento pertenecen a alrededor de 750 propietarios. En Carrillo, Santa Cruz y Nicoya estará la red de distribución, abasteciendo de manera permanente a más de 700 productores agropecuarios, de ellos el 70% con fincas menores a 30 hectáreas. La falta de agua, y sobre todo para los agricultores, ya sabemos que Guanacaste es una provincia que ha tenido afectaciones enormes en cuanto a sequía, y ante la escasez también de agua potable, tenemos mantos acuíferos que han sido muy minimizados por la sequía, y eso nos viene a favorecer bastante para que haya más infraestructura y tengamos también más desarrollo en la provincia. ¿Qué hay en la zona? Bueno, actualmente es mucho hay caña. Hay arroz, como 1.200 hectáreas de arroz, que es lo que normalmente se siembra. También hay mucha ganadería. Si uno se pone a revisar el expediente legislativo, se da cuenta de que en la exposición de motivos dice que se van a beneficiar 1.067 familias con el proyecto de riego. Sin embargo, los datos más recientes que ha dado el Senara en audiencias en la comisión que lleva el proyecto de ley y en presentaciones públicas dice que son 750 beneficiarios. Entonces hay dudas, ¿verdad? El proyecto dice una cosa, pero el proyecto de ley dice una cosa y el PAACUME dice otra. Los principales beneficiarios, o casi los únicos, son Ingenio Taboga, Catza, Azucarera del Viejo y El Pelón, Hacienda El Pelón. Algunos cuestionan de que
que va a favorecer hoteles, que va a favorecer fincas de grandes empresarios, de productores de caña y todo eso, pero ya nosotros sabemos de que en este caso nosotros tenemos el 81% de los productores que van a ser beneficiados, corresponde a pequeños y medianos productores que tienen menos de 25 hectáreas de sus terrenos para producir. Aún si va a haber participación de agricultores independientes, si van a cultivar productos tradicionales, caña y arroz, siempre dependen de entregarle ese producto al ingenio azucarero y a la arrocera para que le dé el tratamiento industrial. Y esas empresas son las que fijan el precio, pesan la cantidad de producto, deciden la época de entrega, manejan todo el transporte, la cosecha, los agroquímicos, o sea, controlan todos. Es una dependencia total. En la presa del río Piedras se da la posibilidad de aprovechar la caída del agua para generación eléctrica. Es una pequeña planta que generaría alrededor de 7 megas y la idea es que el SENARA pueda establecer un convenio, ya sea con el ICE, con COPE Guanacaste u otro desarrollador, de tal manera que le podamos entregar la energía o bien que ellos administren la planta, específicamente la planta, y se le pague al SENARA un canon. Ese canon el SENARA lo utilizaría para cubrir los que son los costos de operación, administración y mantenimiento de la infraestructura. Nos interesa muchísimo la generación eléctrica, la cogeneración eléctrica, porque parece que este proyecto va a pasar por bagaces y va a quedarse en bagaces, pero no vemos un aporte sustancial, ¿verdad? No he visto yo en el expediente legislativo ninguna nota, por ejemplo, del ICE, que confirme que los 17 megabytes que se van a producir de electricidad también se necesitan en la región. Realmente creo que si va a haber una generación eléctrica, pues qué importante sería que la municipalidad pudiera tener una participación con un convenio, llámese público-privado, ¿verdad? Y que pueda también tener beneficios de esa cogeneración. Para intervenir esto, ver si es posible hacer este embalse modificando los límites de la reserva biológica, lo que nos dice la Convención Ramsar es que si por motivos urgentes de interés nacional el país debiera compensar o debería compensar en la medida de lo posible la pérdida de recursos del humedal. Dentro del área que está definida como área de inundación y que es indispensable para que realmente la presa funcione, hay 113 hectáreas que pertenecen a la Reserva Biológica Lomas Barbudal. Para poder nosotros utilizar esa área que pertenece a la reserva, iniciamos un estudio con la Organización de Estudios Tropicales de comparación de las 113 hectáreas que hay que pertenecen a la reserva con algunas áreas aledañas para comparar ecológicamente esas áreas y determinar un área equivalente que deberíamos nosotros adquirir para agregar a la reserva biológica. En total, la propuesta que nosotros planteamos de compensación es 113 hectáreas que necesitamos de la reserva y las vamos a compensar con 556 hectáreas. Estamos hablando que no son áreas aisladas, son áreas anexas inmediatamente a la reserva. O sea, el bosque por sí solo sigue y esa es la razón de ver la dinámica no solamente de la reserva, sino de un entorno en general. Entonces el bosque por sí solo no está separado, no está independiente. Y acordémonos que los animales, por ejemplo, no saben de un rótulo o no dicen, ah, no, esta es una finca privada, aquí no me paso. ¿Me entiende? Igual, la dispersión de semillas, producto de las aves, de los murciélagos y de otras especies, va a ser igual. Y, o sea, en eso, digamos, no hay ningún problema. Con relación al tipo de bosque, que es un tema importante, lo que más dificultad nos dio fue, y por eso tuvimos que agregar tres fincas, fue que en las 113 hectáreas hay 25 hectáreas de un bosque que se llama bosque maduro, bosque ripario, que es tal vez el bosque de mejor calidad que se puede tener dentro de la gama de bosques.
Entonces, tuvimos que buscar áreas dentro de esas fincas, las áreas de ese tipo de bosque que nos pudiera cumplir al menos con las 25 hectáreas. Porque definitivamente ningún tipo de bosque queda desmejorado en términos de que es menos área la que estamos aportando en relación con el área que estamos quitando. Aquí hay un estudio de línea base realizado por la Organización de Estudios Tropicales, la OET, que a mí me genera muchas dudas, siendo yo abogada. Algunas de estas dudas tienen que ver con que el mismo estudio recomienda que se debió haber realizado la observación de la zona por lo menos 2 años y el estudio se realizó por 10 meses. Entonces, la información que da no es suficiente para comprender la dinámica de la zona que se va a afectar. En algunas partes se refiere a que en una de las fincas por comprar, que es la finca Acetrec, hay 2.2 hectáreas apenas de bosque ripario o bosque maduro, que es, digamos, la mejor calidad de bosque existente. Apenas 2.2 hectáreas y no están interconectadas, entonces la misma OET no las tomó en cuenta para la valoración de esa finca. Pero posteriormente el mismo estudio vuelve a la finca Cetrec y dice que hay 6.2 hectáreas de bosque ripario en esa finca. Entonces hay una contradicción en el mismo informe de la OET. También este informe es puntualmente sobre la finca Cetrec y luego como conclusiones recomienda que para reponer el bosque ripario pendiente de compensar se compren tierras de otra finca que se llama Brindis de Amor. Entonces, pero esa finca Brindis de Amor no es parte del estudio de la OET y no se conoce el estudio de línea base de toda la finca Brindis de Amor, sino que solamente se recomienda para compensar el bosque ripario. Posteriormente se habla de una tercera finca, porque todavía con Brindis de Amor no se compensa el bosque ripario, que es la Hacienda Ciruelas. Esa finca ni siquiera es mencionada en el estudio de línea base de la OET y desconocemos el criterio científico que se tomó para recomendar su adquisición. En términos del plan de gestión ambiental que se generó del estudio, tiene una gran cantidad de impactos, algunos negativos, no los podemos negar, es una realidad de todo tipo de proyectos de infraestructura y de este tipo genera impactos, pero también tiene muchos impactos positivos y dentro del concepto de manejo de los impactos y de atenuación y de las acciones que como institución tenemos que hacer en la ejecución del proyecto, inclusive desde antes, tienen un costo cercano a los $9 millones. Es decir, ese sería el monto que nosotros estaríamos invirtiendo en temas específicos ambientales incorporados dentro del plan de gestión ambiental. La Reserva Lomas Barbudal históricamente ha nacido con los bagaceños, con una generación de bagaceños que desde niños iban ahí a visitar y todo lo demás. Entonces es lógico que la gente se asuste, ¿verdad? Y que exista ese temor de qué va a pasar con esa compensación de área que van a inundar y todo lo demás. Y por supuesto que en el consciente de bagaces existe ese temor. Porque no es cualquier área protegida. Es un sitio Ramsar que tiene una categoría de protección internacional. Se puede modificar, sí, siempre que se demuestre la urgencia. El agua que se está destinando al abastecimiento del riego para cultivos es para monocultivos. Tampoco se puede justificar, como lo pretende el gobierno en este caso, bajo la sombrilla de la soberanía, de la seguridad alimentaria. Este tipo de proyectos que requieren la intervención de áreas silvestres protegidas necesitan 3 tipos de estudios distintos de acuerdo con la legislación nacional, ni siquiera yéndonos a preguntarnos por Ramsar. Uno de estos requisitos está establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Ambiente y es la justificación técnica y científica de que el proyecto se necesita. Entonces, ¿qué significa eso? Un estudio balance costo-beneficio que demuestre que el daño ambiental que se va a ocasionar está justificado por la necesidad de atender alguna situación urgente. Eso no existe en el proyecto de ley y no existe tampoco para el PACUME. Y ahí hay también 2 requisitos, perdón, que no se están cumpliendo. Uno de ellos es que se tiene que asegurar el dinero para comprar las tierras que van a compensar. Lo que hay en el expediente legislativo es una carta compromiso del ministro anterior, ¿verdad? En un contexto de crisis fiscal,
una carta al ministro anterior que dice yo voy a tratar de conseguir esos 1.400 millones y en un escenario en el que en este país debe un porcentaje altísimo de las tierras que ha expropiado para áreas silvestres protegidas y que en la buena lógica, primero en tiempo, primero en derecho, las más viejas por pagar tienen que ser las primeras en pagar. Entonces no hay una garantía real de que haya dinero para adquirir las fincas que supuestamente se tienen que adquirir. Ah, el perito vino hace más de un año y hicieron toro, vendo toro, porque aquí sí tenemos mucho construcción, bodegas y había un establo y casas y toro, pero todavía no. No hay respuesta, no sé cuánto vas a comprar ni en cómo, en qué precio. Y hay un componente muy importante dentro del estudio de impacto ambiental que es el componente social, principalmente porque el área de influencia directa del proyecto en términos de dónde se va a regar es en la margen derecha, y en la margen derecha hay una gran cantidad de población, una gran cantidad de comunidades, es un área económicamente activa. Entonces, el tema de la parte social dentro del proyecto es muy importante. Y por eso en el análisis o en la parte de valoración ambiental, en el tema social, se le dio mucha importancia. Hicimos un trabajo detallado, muy, muy completo, diría, de lo que es el proceso de comunicación y participación social. Ahí trabajamos con los 5 cantones. En estos 5 cantones identificamos 38 comunidades con las cuales fuimos trabajando. En una primera instancia se les informó del proyecto. Posteriormente les llevamos los impactos y las medidas que estaban proponiendo cada uno de los especialistas. Las validamos en conjunto con ellos porque fueron las medidas que se incorporaron en el plan de gestión ambiental que tiene el estudio como tal. El gobierno realmente estaba ofreciendo muchas oportunidades a la gente, los vecinos y todo, a conocer el proyecto. La más reciente fue menos de un año, como hace 9 meses, ahí en Falconiana, una reunión. Pero varias reuniones hicieron con información de cualquier estudio o los planes de cómo vas a hacer este proyecto al principio hasta el término, e incluyendo, como dijo, sobre el reserva Barbudal. Hubo un acercamiento el año pasado y desde hace dos años hasta el año pasado más o menos, donde sí hubo reuniones directas con las comunidades. Ellos hicieron varios, incluso pusieron buses para que la gente se informara y todo lo demás, pero era más que todo información, ¿verdad? Yo siento que ha faltado mucho incluir a las comunidades dentro de el planteamiento de este proyecto. Ellos no han venido a las comunidades a visitarnos. Ellos nos han invitado a una reunión simplemente para enseñarles los diseños donde van a pasar los canales, pero básicamente no nos han involucrado en ningún tipo de estrategia para aprovechar el canal en sí. Nuestra propuesta, nuestra idea no es ni contra las grandes empresas, ni contra el desarrollo del resto de Guanacaste en manejo agrícola. En encuentro reciente que tuve con el ingeniero de Senara, hablamos, desarrollemos, hagamos planes de desarrollo agrícola, pero hagámoslo con tecnología moderna de riego por goteo, con diversidad de consumo, de productos de producción. Se está construyendo un mercado agrícola regional en Carrillo de Guanacaste y hay que producir para vender en ese mercado y no hay planes de producción. La respuesta que nos da el ministro de Agricultura dice no hay planes de producción, no hay capacitación, tenemos que capacitar a la gente con tecnología moderna. No hay eso. Hagámoslo, planifiquemos eso y veamos que no hace falta el agua de Pacún. Lo primero que nosotros sí debo, digamos, ser realista es que, bueno, si esto no se hubiera dado, mejor para nosotros, ¿ok? Pero en vista de que se da,
tratamos de sacar la mejor partida desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social. Este proyecto es importante, ¿por qué? Porque es una alternativa también para la no utilización de lo que es agua subterránea para la explotación de los mantos acuíferos. Encuentro en el expediente la gran alerta por la salinización de pozos, pero es que estamos hablando de que hay denuncias interpuestas desde hace años de grandes hoteles y cadenas hoteleras que contribuyen a esa salinización haciendo pozos ilegales, y no hay una respuesta del Estado para atender esa situación. Entonces es seguirla permitiendo, pero además buscarle otras soluciones al problema del agua. Hay un informe, el 13º informe del Estado de la Nación, que contiene un capítulo sobre análisis de las principales cuencas del país, y particularmente para la cuenca del río Tempisque, ese informe es claro en que la ganadería, la caña, el arroz y el melón han agotado el uso del suelo en esta región y han sido las causales del agotamiento del recurso hídrico por malos manejos y malas prácticas agrícolas. Entonces, es mejor corregir eso, es mejor revisar eso antes de tomar la decisión de cortarle un pedazo a un sitio protegido internacionalmente y responsabilizar a quienes haya que responsabilizar y cobrarle a quienes haya que cobrarle, y no poner a la gente a creer que va a recibir un beneficio y además a pagar de su bolsillo ese eventual beneficio. Tomen más en cuenta a la gente, tomen más en cuenta a los gobiernos locales, porque hay mucha desinformación y la información va de aquí para allá, allá para acá. Vamos a ver, quienes estamos aquí somos nosotros, entonces es muy lógico pensar que el primer acercamiento sea hacia las comunidades, ¿verdad? Yo respeto mucho todas las posiciones y muchas de las cosas que yo he dicho, y no estoy en contra, más bien yo agradezco todo el sector ambientalista del país en preocuparse, porque nosotros estamos preocupados también, pero no es lo mismo leer algo desde San José, ¿verdad?, a estar aquí, y lo mismo para la contraparte, ¿verdad?, que sería el Estado, no es lo mismo las políticas que ellos definen en San José a estar aquí, ¿verdad? ¿Qué forma podría nosotros y colaborando más? Lo que no queremos, al menos como bagaseños, es que de un pronto a otro ya esté listo y pase desapercibido, ¿verdad? Y no se pudo hacer nada y resulta que ahí está el embalse, ¿verdad? Y Bagaces no recibe ningún beneficio al respecto. Como ministro de Ambiente y Energía, no puedo más que sentirme contento y satisfecho de estar aquí presente en este lanzamiento de esta iniciativa, que nos va a generar tantísimos beneficios. Para aquellos que tienen duda o no me vieron claro, los parques nacionales son para producir beneficio, y uno de sus beneficios es el agua. Tenemos que utilizar el agua, lo hemos hecho por 60 años y lo seguiremos haciendo por muchísimos años más, que para eso están. Son grandes fábricas de agua, y este es un ejemplo muy, muy claro de cómo todo empieza, no en el embalse, empieza en el Parque Nacional, que recarga el embalse y después utilizamos.